Buenas tardes, bienvenidos al Banco de México a la presentación del reporte sobre las economías regionales correspondiente al trimestre enero-marzo de 2015. Nos acompañan en la mesa, les voy a mencionar de izquierda a derecha, el doctor Adrián de la Garza Treviño, gerente de análisis macroeconómico, el doctor Daniel Sámano Peñalosa, director de análisis de precios, economía regional e información, el doctor Alberto Torres García, director general de investigación económica, quien hará la presentación de este reporte, y la doctora Alejandrina Salcedo Cisneros, directora de medición económica. Los dejo con el doctor Alberto Torres. Gracias. Buenas tardes. Eh, sean bienvenidos al Banco de México para la presentación del reporte sobre las economías regionales correspondiente al primer trimestre de 2015. Eh, como en otras ocasiones, vamos a, a proceder haciendo un comentario general respecto al reporte, y luego eh, reportar los resultados en términos de la evolución de la actividad económica regional, la evolución de los indicadores de inflación en cada una de las regiones y las expectativas. Eh, para estas para estas mismas regiones y terminaremos con unos comentarios generales a manera de consideraciones finales entonces como saben este reporte lo viene haciendo el banco de México ya desde, desde hace algunos años el propósito es presentar información que analice la evolución de la actividad económica la inflación y las expectativas en las diferentes regiones del país el eh, ello se hace con la finalidad también de poder identificar posibles cambios de tendencia en la evolución de la actividad económica y la inflación y en general de las variables que se consideran durante el horizonte de los siguientes 12 meses. Y en este sentido lo que se busca es tratar de complementar la información que suele ser más de tipo cuantitativo en términos de los indicadores con la información más de tipo cualitativo que obtenemos a través de la red de contactos empresariales que, eh, a, los, a quienes consultamos cada tres meses para efectos de este reporte así déjeme comenzar con el mensaje principal en términos de la primera sección de resultados que se refiere a la evolución de la actividad económica aquí eh, como sabemos durante el primer trimestre de este año lo que se observó fue que en las cuatro regiones del país se observó una expansión en la, una, una tasa de crecimiento positiva en las cuatro regiones del país. Eh, este, eh, esta expansión sin embargo fue se moderó respecto al ritmo de crecimiento que habían mostrado en el trimestre anterior esta moderación se atribuyó principalmente al desempeño de la actividad industrial eh, en este sentido eh, influyó en la moderación en el ritmo de crecimiento de la actividad manufacturera y vamos a mostrar alguna información al respecto eh, un menor crecimiento en, 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 el, en el dinamismo de la del, del rubro de la construcción eh, y principalmente eh, al debilitamiento que continuó observándose en el sector de la minería petrolera. A pesar de lo anterior, los indicadores eh, que se refieren a la actividad comercial eh, mostraron un desempeño favorable durante el primer trimestre y, en este sentido, algunos rubros del sector servicios, principalmente la parte de turismo, también eh, presentó una mejora importante durante el trimestre. Eh, en otro grupo de información, la producción agropecuaria en términos generales mostró un desempeño favorable, tasas de crecimiento positivas en la mayor parte de las regiones. Y finalmente, en términos de la información que se refiere al mercado laboral, eh, lo que observamos es que durante el trimestre la tasa de crecimiento del número de puestos afiliados al, al Instituto Mexicano del Seguro Social continuó incrementándose en la mayoría de las regiones. Así, Déjeme empezar con este primer indicador que es el más general que tenemos. Se refiere al es el indicador trimestral sobre la actividad económica regional. Lo que vemos es hacia el final de la gráfica que en las cuatro regiones observamos eh, que este indicador continúa presentando una tendencia al alza, es decir, una expansión. Eh, como hemos comentado en reportes anteriores, ya hemos venido eh, se, eh, señalando. Que la, el dinamismo de la región del sur que es la línea azul que se encuentra un poco más abajo que el resto de las líneas ha sido diferente al resto de las regiones y en este trimestre vuelve a observarse algo similar y sobre eso vamos a ahondar un poco más adelante ahora entrando ya a algunos de los diferentes eh, sectores eh, de la actividad económica regional en esta siguiente gráfica tenemos el indicador regional eh, que mide el, el desempeño de las manufacturas en particular. Aquí lo que llama la atención es, en general vemos tasas de crecimiento en las regiones que son ligeramente menores que en el trimestre anterior. Llama la atención, eh, sin embargo, que en la región norte, que son las barras de color amarillo a la izquierda, lo que observamos es eh, una tasa de crecimiento que es incluso ligeramente mejor. Eso obedece principalmente a un desempeño favorable del sector eh, automotriz. Eh, por otra parte, eh, en términos de, de la región centro-norte, centro y sur, observamos que en general eh, eh, el, el, el ritmo de crecimiento fue ligeramente mejor que en el trimestre, que en el trimestre anterior y esto, esto, esto explica principalmente por qué observamos una tasa de crecimiento del PIB, de, de, de la actividad económica en general, en el trimestre que fue ligeramente más moderada que en, que en el trimestre previo. Entrando a otro, otro de los sectores, tenemos aquí el desempeño del sector de la minería. Como pueden ver esta gráfica, la línea negra se refiere a la evolución del indicador, es la variación anual del indicador de minería. Y luego tenemos la composición, es decir, la, cuánto contribuyeron a este desempeño las diferentes regiones. Lo que se puede ver es que durante el último, en los últimos trimestres, esta parte final de la gráfica, la línea negra en general tiene un desempeño desfavorable, es decir, se movió la tasa de crecimiento anual hacia territorio negativo eh, y esto viene, se intensificó de manera importante hacia el final del año pasado con, una, con números a más hacia el territorio negativo. Y como pueden ver, la contribución de la barra de color azul que se refiere a la región del sur donde se concentra gran parte de la actividad. De, de, de la minería petrolera eh, está influyendo. Entonces, el hecho de tener esta disminución en la producción de, de petróleo pues, ha vi, se ha visto reflejado en que el sector de la minería en general ha tenido un desempeño menos favorable, eh, principalmente viniendo la contribución eh, de la parte del, del, de la región del sur. Eh, otro de los sectores a los que les hemos venido dando seguimiento es el de la, el de la construcción. En este caso, estamos mostrando igual las tasas anuales de crecimiento. Por cada una de las en cada una de las regiones. Y lo que podemos ver es que primero en la región norte y la región centro norte vemos en general eh, tasas de crecimiento que son muy similares a las, del, a las del trimestre previo. Sin embargo, vemos que en el centro y en el sur hay una eh, ligera desaceleración eh, en el desempeño de, de, de estos sectores. En particular, eh, hacia la parte del, del norte y centro norte hemos visto que la actividad económica eh, Relacionada con la parte de construcción y en particular con la parte no residencial eh, es la que ha mantenido mayor dinamismo aquí están la construcción de naves industriales etcétera para el mismo sector de las manufacturas y también la construcción de centros comerciales las cuales han sostenido un poco el ritmo de crecimiento. Eh, en términos de, de la región de, de, del, del desempeño de la actividad comercial eh, como pueden ver aquí vemos que en todas las regiones tenemos tasas de crecimiento positivas eh, al respecto lo que llama la atención es en, en, de la mano de los indicadores de consumo que a nivel nacional hemos venido observando que durante este año han venido mostrando una ligera mejoría, observamos un, un desempeño eh, similar en el sentido de que la actividad comercial parecería estar teniendo un mejor desempeño. Llama la atención tal vez que la, el crecimiento en la región del sur se ve es mucho más modesto que en el resto de las regiones, y esto, evidentemente, refiere el hecho, es reflejo de que el, el dinamismo de la actividad económica en la región en general ha sido. Eh, menor que el, del, que el del resto. Como mencionaron en principio, en términos del sector, ya en la parte de servicios y en particular el sector, el sector del turismo, hemos visto indicadores que sugieren o que apuntan hacia una recuperación. En la gráfica del lado izquierdo vemos los indicadores de ocupación hotelera. En términos generales muestran una pequeña una, una mejora. Y en la gráfica del lado derecho, otro indicador que es útil para darle seguimiento al sector de los servicios se refiere al de arribo de pasajeros a los aeropuertos. Eh, aquí pueden ver también que las diferentes regiones tienen una mejora. Vale la pena mencionar eh, eh, tres, dos aspectos importantes que están relacionados con el desempeño del sector turismo. Uno, uno de ellos es que, de la red de contactos empresariales asociados a este sector, eh, comentarios que recibimos. En esta ocasión, de manera muy frecuente, fue que lo que han notado es un, una mejora sustancial en el desempeño del turismo relacionado con actividades de negocios, principalmente convenciones y reuniones eh, relacionadas con el sector manufacturero y en particular con el sector automotriz. Eso es, es, ha sido un elemento que en las regiones centro y centro norte eh, y también la parte del norte eh, ha contribuido de manera importante. Y el segundo eh, punto importante es que ya observamos en este trimestre una recuperación más marcada en la región centro-norte, principalmente como resultado de lo que había sucedido eh, en, en, el, en el tercer trimestre del año pasado respecto al, al, al huracán Odil en, el, en la región de Los Cabos. Entonces, en ese sentido, es otro de los elementos que muestra una recuperación eh, ya considerable para este, para este trimestre. Pasando al sector de la, de la parte eh, agropecuaria, vemos en general que las tres regiones, centro-norte, centro y sur, tuvieron un desempeño eh, favorable. Eh, se anticipa que esto continúe siendo en el sentido de que por lo menos eh, los temas de abasto de agua han sido muy favorables en los últimos... En los últimos trimestres. Eh, por otra parte, lo que se observa es que en la región del norte eh, eh, no, no es un desempeño tan, tan favorable y aquí incluso fue en sentido eh, inverso, tiene una tasa de crecimiento ligeramente negativa. Esto obedece a que la producción de forrajes, en particular en este trimestre, se vio afectada por lluvias en exceso en ciertos, en ciertos lugares. Eh, en términos más generales, respecto al desempeño de las empresas y su acceso al financiamiento, lo que observamos fue que, eh, como siempre, estos indicadores, cuando están por arriba del 50, de la referencia 50, sugieren una expansión. En este caso, vemos que todos los indicadores que se refieren al uso de fuentes de financiamiento por parte de, lo, de, de las empresas están arriba de la región de 50. Eso lo que sugiere es que. Eh, hubo un incremento en el uso de las fuentes de financiamiento. Eh, principalmente lo que llama la atención es en la gráfica del lado derecho la parte de fuentes de financiamiento que provienen de los bancos comerciales. No solo están arriba de la referencia 50, sino que incluso respecto al trimestre pasado, la intensidad de la señal de expansión, es decir, las barras, son ligeramente más altas que re respecto al trimestre al trimestre previo. Y para terminar, el conjunto de información que se refiere al desempeño de la actividad económica, tenemos eh, esta, eh, estos indicadores que describen el, es un indicador que, es, que está asociado al desempeño del mercado laboral. Aquí tenemos el, las tasas de crecimiento anual del número de puestos de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y como pueden ver, en, las en, la, en todas las regiones tenemos tasas de crecimiento positivas. Incluso las tasas de crecimiento son... Eh, ligeramente mayores que en los trimestres previos, entonces la dinámica hacia una, un, un mayor dinamismo del empleo, eh, que, que de los empleos que están registrados en el Seguro Social, eh, sigue siendo favorable. Otro comentario tal vez que vale la pena hacer es que, como pueden ver, el dinamismo de las barras azules de la región del sur es menor que el del resto de las regiones, esto en particular... Eh, en, en, a últimas fechas se ha intensificado en, la, en, en, en referencia al desempeño de la plataforma de producción de petróleo, es decir, de la producción petrolera en general, que ha traído un menor dinamismo eh, también incluso en lo que se refiere a la parte del empleo. Con esto déjeme comentar eh, cómo vamos ya en el segundo bloque de, in de indicadores, principalmente los que se refieren a la evolución de la inflación. En este sentido, vale la pena señalar que en el, a principios de este año hubo una disminución importante en los indicadores de inflación. Eso se ve en todas las regiones del país. Esta región, como se ha comentado en otras comunicaciones del Banco de México, eh, eh, esta disminución obedeció, por un lado, a la postura de política monetaria, donde la autoridad se mantuvo eh, vigilante de que no hubiera un proceso de, de, del proceso de desvanecimiento de los efectos. De los cambios de precios relativos que tuvieron lugar el año pasado y de que no hubiera efectos de segundo orden que afectaran el proceso de terminación de precios. Eh, y adicionalmente tuvimos contribuciones que tanto de manera indirecta, contribuciones de las disminuciones en los precios de las telecomunicaciones y de los energéticos en general que contribuyeron de manera tanto directa como indirecta al desempeño favorable de la inflación. Así, en esta gráfica se puede observar cómo desde principios de este año tuvimos una disminución importante en los indicadores de inflación. La línea negra se refiere a la inflación a nivel nacional y cada una de las líneas de colores eh, al desempeño en cada, en cada una de las regiones. Como pueden ver, la disminución es generalizada, de manera que ya tenemos la inflación general muy cerca, eh, incluso por debajo del 3%. Y aquí, por ejemplo, llama la atención la línea de color amarillo que se refiere a la inflación. La, la, Región del norte, que tiene un desempeño con una caída más primero está por abajo y incluso tiene una caída más marcada que en el resto de las regiones. Esto obedece principalmente al desempeño del precio de las gasolinas en las ciudades de la frontera, las cuales están referenciadas a, a los precios internacionales, con la disminución importante que hubo a final del año pasado y principios de, de este año, pues se ve este desempeño, esta contribución sin embargo, también vale la pena destacar que en el rubro de la inflación subyacente, también para cada una de las regiones, vemos una disminución también muy importante. y en general, lo que vemos es que los niveles de inflación en cada una de las regiones están actualmente durante el primer trimestre y hasta fechas hasta los meses más recientes, hasta el mes de mayo, se encuentran en niveles muy bajos. en todos los casos, por abajo del 3% y e incluso estos niveles son ligeramente más bajos que los niveles que habían observado hacia la segunda parte de 2013, antes que tuviéramos en 2014 el incremento, dado el cambio en precios relativos que tuvo lugar, que ya se ha comentado en reportes anteriores. Al interior de la inflación subyacente, también vemos un desempeño favorable en los dos grandes componentes, el de mercancías y el de servicios. Si ven la gráfica del lado izquierdo, el, el rubro de mercancías tuvo este ajuste a la alza. El año pasado, en la medida en que se desvaneció ese efecto, tenemos una disminución importante a principios de este año y se mantiene también en, niveles, todo, en todas las regiones niveles eh, por abajo del 3%. Y un, un desempeño similar se ve en la gráfica del lado derecho respecto a la evolución de, las, del, de los precios de los servicios. De, en todos los casos, la inflación anual eh, de esto, en, 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 en estas regiones se encuentra por abajo del 3%. Eh, te, para terminar el comentario respecto de la inflación, el rubro de la, de la parte no subyacente también ha tenido una contribución. Esta ha sido eh, tal vez menos marcada en términos del primer mes del año, pero ha sido gradual y lo que hemos observado es que eh, ha sido también, también generalizada. Evidentemente, la disminución de los, los precios de los energéticos que hemos tenido en este año ha sido una de las contribuciones importantes a la disminución que se ven en estos indicadores y como tal se ve, como ya mencioné en un principio, que la línea amarilla tiene una disminución más importante al ser el, lo que se refiere a la región del norte. Así, déjenme pasar a la sección 3 de este conjunto de indicadores, que es la sección más prospectiva, es decir, en la que recopilamos información eh, del grupo de directivos de empresas y a través de diferentes encuestas, con la que tratamos de, de, de hacer un caso en términos de cómo, cómo estas opiniones respecto de lo que los directivos perciben para la demanda por sus productos, sus planes de, de contratación de empleo, de planes de inversión, planes de ajustes de precios, etc. Eh, para el horizonte de los siguientes 12 meses, cómo se puede conformar alrededor de las diferentes regiones. En este sentido, el mensaje principal es que lo, la expectativa de la mayoría de los directivos entrevistados por el banco para efectos de este reporte es el de una expansión, anticipan una expansión en la demanda por los bienes y servicios que ellos mismos eh, producen y ofrecen. Sin embargo, las, la intensidad de la señal de expansión eh, encontramos que tiene un ligero debilitamiento respecto a lo que habíamos observado en el trimestre anterior. En términos de qué es lo que sustenta esta expectativa de expansión, eh, nos mencionan en general dos grandes elementos, aquí unos que están relacionados con el ámbito externo, que se refiere a una perspectiva de crecimiento sostenido en la economía de Estados Unidos y otro conjunto de elementos que están relacionados con el ámbito interno en donde esperan que este mayor expansión por este crecimiento por la demanda de sus productos eh, venga principalmente como resultado de los del proceso de las reformas estructurales en particular de la reforma energética y que esto pueda dar lugar a un mayor dinamismo de la inversión privada eh, que dé lugar a nuevos a, al desarrollo de proyectos en el sector Ahora, uno de los primeros indicadores a los que le damos seguimientos para ver esta información más este tipo de tipo prospectivo son estos índices de pedidos, eh, tanto para el sector manufacturero como para el sector manufa no manufacturero. Eh, estos vuelven a ser indicadores eh, conocidos como índices de difusión. Al estar los indicadores por arriba de 50, lo que sugieren es, es dar una señal de expansión. Como pueden ver, en todas las regiones estamos observando que para el sector manufacturero, que es la gráfica del lado izquierdo, estamos observando eh, señales... De, de, de expansión, es decir, que en los siguientes tres meses se anticipa una expansión del sector manufacturero. E incluso lo que se puede ver es una, una ligera mejora gradual en la intensidad de la señal, ¿no? en, algunas, en algunos de estos casos. Entre los proyectos, evidentemente, que se anticipan son que pueda haber un tema de mayores pedidos, que las exportaciones eh, retomen un, un comportamiento más dinámico. En la parte del, del sector del, de los no manufactureros, del lado derecho, también se observan eh, incrementos, eh, indicadores que están por arriba de la, de la referencia 50, lo que sugiere a su vez eh, que están anticipando para en el muy corto plazo este proceso de expansión. Ahora, con un horizonte un poco más largo, hacia los siguientes 12 meses, eh, a pregunta expresa eh, en las entrevistas con los, el grupo de directivos de empresas respecto a qué es lo que anticipan por la demanda de sus bienes y servicios en, los, en el horizonte de los siguientes 12 meses. Lo que observamos son números también que en estos indicadores se encuentran por arriba de la referencia de los 50 de los 50 sugieren una expansión. Eh, sin embargo, como pueden ver, esta expansión, la señal de estos indicadores es, en la mayor parte de los casos, menor que la que habíamos visto en el trimestre anterior. Ahora, respecto a los planes de, planes de contratación eh, que estos mismos directivos tienen, eh, la gráfica al lado izquierdo muestra que los indicadores sugieren que en promedio, o sea, para la gran mayoría de los, de los directivos consultados lo que se anticipa es planes de expansión de la planta laboral, del, del personal ocupado en sus empresas. Eh, esto eh, principalmente son planes eh, o donde, donde observamos esto con mayor intensidad es en los sectores de manufacturas, el sector de construcción y en el sector, eh, en el sector comercial. Eh, por otra parte, eh, Respecto a los planes, al preguntarle sobre los planes para la acumulación de capital, es decir, para sus planes de inversión, para, para mejorar el acervo de capital físico de sus empresas, también el resultado es indicadores que están por arriba de la referencia 50, es decir, siguen anticipando que van a tener planes en los que van a mejorar, que sus planes son los de mejorar. Su capacidad, su, el, el capital de sus empresas. Eh, en términos de, de en, qué, en, qué activi en qué tipo de categorías eh, podrían ubicar esos planes de mayor inversión, las menciones que recibimos con más frecuencia son las de invertir en maquinaria y equipo, número uno. Segundo, en equipo de transporte en particular. Eh, tercero, en trabajos de mantenimiento. Eh, y de, de mantenimiento para mantener, para mantener la producción y en cuarto en y quinto lugar eh, trabajos relacionados con la mejora de la infraestructura para la estructura de ventas de algunas de, sus, de estas empresas y, y para mejorar la estructura de, la, la infraestructura para la operación de las mismas. Eh, habiendo dicho este panorama en el que se percibe eh, una expansión en la demanda, los, los empresarios consultados eh, anticipan una expansión en la demanda por sus productos, si bien con una señal que es ligeramente menos intensa que, el, que en el trimestre anterior, no obstante alrededor de este escenario central también están... Eh, también mencionan riesgos tanto al alza como a la baja como en ocasiones anteriores vamos a hacer los comentarios en esta lámina referentes a los riesgos al alza y tenemos dos grupos de comentarios los primeros se refieren a comentarios que fueron más de tipo generalizado que los encontramos en prácticamente to todas las regiones no y entonces como riesgos al alza es decir factores que podrían dar lugar a que el desempeño de la actividad en sus regiones resulte mejor a lo que están ellos eh, anticipando pues podría ser que evidentemente la economía de Estados Unidos resulte que, eh, con un dinamismo mejor al, al que se está previendo. Y segundo, que a su vez podamos ver un, como una aceleración del, en el dinamismo de la inversión privada, principalmente en los sectores automotriz y energético. Ahora, no obstante eso, también observamos varios comentarios a nivel más eh, localizados, por, en, que no fueron generalizados y que fueron más específicos a una o dos o tal vez eh, tres regiones. Eh, en particular, eh, uno de los riesgos al alza que se señaló con frecuencia en las regiones norte y centro-norte se refiere al efecto que podría tener en términos de un mayor dinamismo para la industria manufacturera el hecho de, los, de que se concluyan hacia finales de este año, principios del siguiente año, eh, dos de los gasoductos que se están pensando, eh, que se están eh, realizando actualmente, eh, y que esto, que esto les podría dar un mejor acceso a. A, eh, particularmente a este energético, y sobre esto voy a ahondar en las siguientes láminas. En las regiones centro, norte y sur, eh, típico, eh, los, los comentarios que recibimos con mayor frecuencia es que, de la mano de que también pudiera haber un mejor desempeño en la economía de Estados Unidos y que la economía también mexicana gradualmente vaya cobrando un mayor dinamismo, que uno de los elementos que podría sorprenderlos al alza sería que el turismo resulte tener un, un, mejor, un mejor dinamismo. Y finalmente, en la región centro, eh, otro de los elementos importantes que se mencionó es que ante la baja en el precio del petróleo y, y en general de los energéticos, eh, los menores costos de los insumos para la industria automotriz en particular pudieran verse eh, reflejados en un, en un mayor dinamismo para la parte exportadora. Antes de mencionar que evidentemente alrededor de este escenario central, como ya mencioné, hay, hay, hay riesgos al alza. También los directivos señalaron riesgos a la baja. Antes de comentar los riesgos a la baja, quisiera ahondar en uno de los puntos que acabo de mencionar, que es el que se refiere al de los gasoductos. Como en otras ocasiones, eh, en, ca en cada uno de los reportes eh, profundizamos en algunos de los temas que vamos viendo que los directivos nos van refiriendo, como que los consideran importantes para el desempeño de la actividad de su sector y o de sus regiones. En este caso, ya habíamos tenido este comentario por algunos... Trimestres referente a las mejoras que anticipan podría haber particularmente para el sector de la manufactura en la medida en la que se pueda tener un mejor acceso al energético al, al consumo del energético del gas, en particular del gas natural en este sentido eh, como parte de todo el, el proyecto de la reforma energética hay proyectos de infraestructura en en este caso los gasoductos que pueden tener un potencial de beneficio importante para algunos sectores, en este caso es el sector de la, de la manufactura, lo que en el recuadro que tenemos en este en este en este reporte estamos enfatizando es dos casos particulares que es el gasoducto conocido como Los Ramones fase 2 y el gasoducto conocido como sistema norte noroeste que actualmente actualmente están en construcción. Eh, y se piensa que estarán terminados hasta final de este año, a principios del siguiente. Y lo que hacemos en el recuadro es señalar un poco las ramas de la industria manufacturera que podrían tener un beneficio importante en la medida en que estos proyectos se culminen. Sin embargo, antes de, de mostrar un poco la información de estas ramas, es, es importante lo que mencionamos en, este tercer, en esta tercera viñeta, en el sentido de que es importante enfatizar que... Enfatizar que para que los posibles beneficios de estos proyectos efectivamente se materialicen es necesario que la regulación conduzca a un funcionamiento eficiente de la red de gas natural, de manera que el suministro de este energético al mercado interno sea bajo condiciones acordes con los estándares internacionales. Evidentemente, la construcción es importante, los gasoductos, pero el cómo funcionen y con una regulación adecuada es también sumamente importante. Así, en este mapa estamos ilustrando dónde están. Eh, como pueden ver, las líneas verdes en este mapa refieren a los, a los, a los ductos que ya son existentes, que ya están en funcionamiento. Eh, en primer lugar, aquí la línea azul punteada es la que se refiere al, al de los ramones fase 2. Este, en principio, como pueden ver, conecta la parte norte, eh, no, la parte noreste del, del, del país con la parte del centro, con toda la parte del bajío. Evidentemente teniendo una. Grupo del de, sector de las manufacturas y en algunos sectores, en particular la parte automotriz con operaciones importantes en esas regiones, pues claramente es una, una mejora muy importante, ¿no? Y también eso permite que tengan esta conexión con, con el abastecimiento del sur de Estados Unidos, la región occidente del país. Por otra parte, el, el, el otro ducto, el sistema norte-noroeste, es la, la línea roja. Punteada en este mapa y esto claramente conecta a los estados de Sonora, eh, Sinaloa, eh, Chihuahua con, la, con las rutas de, para la provisión del de, de abastecimiento de este, de este energético. Eh, un poco para poner en contexto eh, cómo, en, qué, en cuáles serían los mecanismos por los cuales podría haber un beneficio para la industria manufacturera. Aquí tenemos dos fotografías, dos gráficas que muestran una fotografía en dos puntos en el tiempo. La gráfica del lado izquierdo se refiere a 2003 y la del lado derecho es a 2013, es decir, 10 años después. Y lo que pueden ver es, dentro de las principales ramas de la industria manufacturera, en términos de consumo de energía, aquí estamos separando ese consumo de energía, qué porcentaje viene de cada uno de los diferentes eh, energéticos en particular, ¿no? Y aquí lo que se puede ver es que el gas natural hace 10 años, un poco más de 10 años, representaba cerca del 44.8%. Eh, por ciento y lo que vemos es que después de, de estos diez años ha habido gradualmente esta transición hacia el uso de este energético el cual eh, en la región de Norteamérica presenta precios eh, bajos y, y, y más competitivos para efectos de la industria. Eh, este es el número para la industria en general y como mencionaba en un principio, lo que estamos haciendo en el recuadro es tratando de, de señalar o identificar aquellas ramas de la actividad manufacturera que puedan tener un mayor beneficio y para eso tenemos el siguiente ejercicio. Simplemente recordar, en la gráfica de la derecha tenemos que el gas natural representa alrededor del 51.8% del consumo total de energía de estas ramas. Y en esta gráfica ilustramos ya la apertura por las diferentes ramas. Déjenme concentrar primero la atención en la primera línea vertical en el centro de la gráfica que se refiere al total. La línea verde es exactamente el mismo número que mencionaba en la gráfica anterior, es el 51.8. Es decir, quiere decir que del total de estas de ramas del industria manufacturera, el gas natural representa el 51.8 del consumo de energía. Y en este sentido, lo, luego lo que hicimos es cada una de las diferentes ramas... Las ordenamos de acuerdo a las que tienen el mayor, de mayor a menor consumo, empezando por el lado izquierdo. Como pueden ver, la industria petroquímica, vidrio, química, cerveza, etcétera, eh, son las que usan ya al día de hoy, tienen un mayor consumo de energía a través de gas natural. Entonces, diríamos que las ramas que están del lado izquierdo en general de esta gráfica eh, son aquellas que el hecho de tener el, el, el acceso al abastecimiento de este energético siempre y cuando esto sea bajo condiciones de mercado, eh, les va a permitir tener una mejora en términos de, 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 de acceso a, a sus insumos, es decir, seguramente va a ser una contribución a que sean industrias más competitivas y a, 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 además el consumo del gas es una energía más limpia que el de, que el de otros energéticos. ¿no? Y por la otra parte, las ramas la, que están del lado derecho de esta gráfica, que si bien al día de hoy podríamos decir que tienen un consumo menor, Considerablemente menor en términos de gas natural, el efecto en ellas tal vez no sería tan inmediato de corto plazo, sino sería a lo largo de, en el mediano plazo, en la medida en que en estas ramas se pueda hacer una transformación de sus procedimientos, de sus, sus tecnologías, para que se puedan adaptar al consumo de gas natural. Y para dar una, una visión un poco sobre, el, sobre la parte regional de este mismo elemento, eh, aquí tenemos. Esta siguiente gráfica, ordenamos las mismas ramas de arriba hacia abajo, están ordenadas como las que tienen mayor a menor consumo de gas dentro de, dentro de su consumo de energía, el gas representa una mayor o menor eh, eh, participación. Y, y luego lo que ilustramos es cuánto con los colores tradicionales que hemos estado usando para cada una de las regiones. Eh, la aportación de, este, de cada una de las regiones al desempeño de esta, de esta industria. Lo que pueden ver es que a reserva de la industria petroquímica, que ya hemos mencionado mucho que está concentrada en la parte del sur, en el resto de las regiones se observa que las regiones norte, centro-norte y, y centro tienen un amplio potencial para mejorarse del abastecimiento y son típicamente las regiones en donde estos dos gasoductos van a obtener una, una mejora importante en el abastecimiento. Entonces, para... Concluir los mensajes que están en, en esta lámina que resumen un poco lo que se hace en este recuadro se refieren número uno a que hay varias ramas en la industria manufacturera que ya son intensivas en el consumo de gas natural y el acceso a este insumo a condiciones de bajo estándares internacionales una vez que exista la terminación de estos de estos gasoductos, pues les puede beneficiar en el corto plazo. Por otra parte, hay otro grupo de ramas que en el mediano plazo, en la medida en que puedan hacer la transformación a estas tecnologías, también podrán tener un beneficio importante. Y sin embargo, hay que recordar que para que estos potenciales beneficios eventualmente se materialicen, es necesario que la regulación conduzca a un funcionamiento eficiente del mercado de la red de gasoductos. Déjeme con esto regresar ahora al, 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 al reporte, al, a la información que regularmente, le damos, a la que regularmente le damos seguimiento El reporte. Había mencionado ya los riesgos al alza para el desempeño de la actividad económica en cada una de las regiones. En esta lámina nos referimos a los riesgos a la baja eh, que los directivos nos señalaron respecto al escenario central que ellos anticipan. Entre los riesgos que señalaron, aquí estamos eh, comentando los cuatro principales. Número uno, eh, la posibilidad de que tenga lugar un deterioro adicional en la percepción sobre la seguridad pública. Es un elemento que nos lo han señalado esta vez y también en, en, en ocasiones anteriores. Eh, eh, otro de los, de los riesgos señalados es la ocurrencia de nuevos episodios de volatilidad cambiaria. Eh, tercero, una disminución adicional en los precios internacionales del petróleo, con su consecuente efecto sobre la inversión eh, gubernamental. El cuarto elemento señalado es que pudiera haber una posible desaceleración de la actividad económica en los Estados Unidos. Y estos elementos fueron señalados en general en todas las regiones y como tal lo estamos mencionando. Ahora, con respecto a la información prospectiva referente al desempeño de la inflación, en términos generales, el mensaje es que la mayor parte de los directivos lo que anticipan... Es que la tasa de crecimiento anual de los precios que ellos mismos venden, de sus productos y servicios, la tasa de crecimiento anual de esos precios será menor en el horizonte de los siguientes 12 meses que lo que fue un año, un año antes. Y asimismo, también anticipan que las tasas de crecimiento de los precios de sus insumos, por una parte, y de los costos laborales, en particular de los costos salaria, salariales, también serán en menores en el horizonte de los siguientes 12 meses. Así, esta gráfica lo que muestra es este indicador. Nuevamente la referencia es de cincuenta, eh, que lo que sugiere es, eh, muestra que para las cuatro regiones, la última observación se encuentra en todos los casos abajo de 50 eh, y esto es lo que refleja que, en promedio, para la mayor parte de los, de los directivos consultados, la expectativa es que la tasa de crecimiento anual del precio de sus bienes, de los bienes y servicios que ellos mismos ofrecen, será menor que doce meses, que, que, que un año antes. Eh, en términos del costo de sus insumos, como ven la gráfica al lado izquierdo, también están anticipando que los costos serán menores, que la variación anual de los del precio de sus costos serán, serán menores. Y en la parte de la, la gráfica al lado derecho sugiere lo mismo para la parte de los costos salariales. Con esto, eh, quisiera terminar haciendo cuatro comentarios que son en particular las consideraciones finales. Del reporte. En primero, es que durante el primer trimestre del año, las economías regionales continuaron registrando una expansión en su actividad económica, si bien esta se moderó respecto al último trimestre del año anterior. Segundo, en las cuatro regiones observamos que la inflación general anual presentó una disminución importante a principios de este año. Eh, esto fue posible en particular. Por, por un lado, por la postura de política monetaria, y segundo, por una contribución a la baja en los precios de los servicios de telecomunicaciones y los energéticos. Tercero, eh, la expectativa de los directivos empresariales consultados por el Banco de México apunta a una expansión de la demanda por los bienes y servicios que, ofrecerán, que ellos ofrecen durante los siguientes 12 meses. Eh, esto se observó para todas las regiones. Eh, sin embargo, como ya mencionamos, la intensidad de esta señal de expansión se moderó respecto al trimestre anterior. Y finalmente, en lo que se refiere a la parte prospectiva de la inflación, los directivos consultados señalaron que anticipan que en los siguientes 12 meses las tasas de crecimiento de sus propios precios y los de los precios de los costos eh, de sus insumos y de los costos laborales serán menores que en el año anterior. Y con esto terminamos. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Este, como en ocasiones anteriores tendríamos una primera ronda de tres preguntas. Hay alguna pregunta? Así. Ah, Buenas tardes. Soy Yolanda Morales del Economista. Eh, quisiera preguntarle si nos puede hacer favor de, de, de precisarnos si algún empresario, de, más bien. ¿En qué zonas del país algún empresario le refirió un impacto negativo por la situación del tipo de cambio? Este, si, si se puede definir eh, que estén marcados por, por dedicarse a algún sector en particular o, o por estar ubicados en algún, en algún sitio. Eh, eh, igualmente quisiera preguntarle, eh, usted menciona que en la actividad comercial todas las regiones eh, tuvieron un repunte, pero que en la región sur eh, eh, no fue tan dinámico. ¿Cuáles serían los factores que están, que están haciendo que en, que en la región sur no sea tan dinámico? Y la última, eh, ¿tienen alguna referencia o hay algún modo de, de saber? Usted dice, vuelven a decir que les preocupa eh, que suba la percepción de violencia eh, y, y nos reitera que, que ha sido una constante. Quisiera saber si hay alguna referencia del impacto económico que ha tenido esta percepción de inseguridad y de violencia en las regiones y en cuáles. Gracias. ¿Alguna otra? Una ronda de tres preguntas. No. Bueno, eh, muchas gracias por las preguntas. Eh, con respecto a la del tipo de cambio, eh, es un es un tema muy importante, no lo mencioné y hay dos láminas en las que eh, es muy pertinente el, el comentario. Eh, los comentarios que recibimos alrededor del, del desempeño reciente de la evolución del tipo de cambio, yo los podría, dividiría en dos. Uno fueron los comentarios que fueron más en el sentido positivo. Uno de ellos fue principalmente comentarios que ante el ajuste que ha tenido el tipo de cambio hacia niveles más depreciados el desempeño de las exportaciones en varios sectores eh, ha, sido, ha sido apoyado en, en esa dimensión. Entonces, ese es un comentario más, pero en la dimensión de tipo eh, favorable. Eh, otros dos eh, comentarios eh, que están relacionados, que también son en, la, en, la, en el mismo sentido favorable, son... Eh, precisamente respecto al tema de las ventas como mencionaba, la parte de las ventas en la región del norte también tuvo una, una mejora. y algo de lo que nos comentaban es que con el ajuste hacia el, un tipo de cambio más depreciado que ha tenido lugar en los últimos meses eh, varios de los empresarios relacionados con el sector comercial nos señalaban que aun cuando en el pasado había personas que hacían el trayecto a hacer el consumo del otro lado de la frontera, con este ajuste está habiendo una reconversión y están manteniéndose de este lado de la frontera para hacer su consumo. Entonces también es un comentario en la dimensión... Eh, hacia el sentido favorable. El tercer elemento que también va en esta misma dirección es en otro de los sectores, que es el sector turismo. Aquí mencioné que ha habido un incremento importante en el tema de turismo relacionado con los negocios, asociado con convenciones, reuniones, etcétera, con, principalmente relacionado también a, a los sectores de las manufacturas en la región del centro, centro norte y en la región del norte. Y algo que no mencioné es que uno de los comentarios que también recibimos es que percibían que el efecto del ajuste del tipo de cambio en niveles más depreciados, pues también ha ayudado principalmente a la parte del sector turismo. Ahora, el segundo grupo de comentarios alrededor del desempeño reciente del tipo de cambio se refiere más a como mencionaba ahorita en términos de elementos que señalan algunos empresarios eh, en las diferentes regiones como un elemento de riesgo hacia adelante. Y en este sentido lo señalaban entre los riesgos a la baja, uno de ellos que mencionamos es que pudiera haber nuevos episodios de volatilidad cambiaria. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que percibimos es que el grupo grande, amplio, que como saben es de, de más de 500 empresarios que, a los cuales contactamos cada tres meses, eh, pues están muy atentos y muy alertas al desempeño de la economía mundial, al desempeño de la economía de Estados Unidos y a la evolución de los mercados financieros. Eh, con respecto a la segunda pregunta, que eh, en, en términos de que el desempeño del sur, eh, no solo en la parte de las ventas comerciales, sino en general el desempeño de muchos de los indicadores es más débil que el resto de las regiones. ¿no? Aquí un elemento importante es el, lo que ha sucedido con la parte de la, de la producción de petróleo. Eh, los empresarios en la parte, en el sector comercial, nos referían que este desempeño más... Eh, moderado que se observa en esa región respecto a las otras, pudiera estar relacionado con el hecho de que el empleo también en esa región ha tenido un desempeño menos dinámico y todo esto viene de la mano de que eh, siendo la industria eh, petrolera, en minera y minería petrolera en general, que tiene un peso importante en la región del sur, una que ha tenido por los efectos que ya conocemos con una caída en el precio internacional del petróleo, etcétera, un menor dinamismo, pues esto se ha visto eh, afectada y reflejada en varios de los indicadores del desempeño de la región. Y respecto a la tercera pregunta, eh, al, el, el seguimiento que le hemos venido dando es a preguntas abiertas del tipo de... A, a, de respecto del escenario central que los empresarios están percibiendo para su industria para su sector en su región etcétera qué riesgos perciben que pueden ser importantes hacia adelante y uno de ellos en general suele ser este tema eh, de preocupación porque puede haber una percepción un deterioro en la percepción sobre la seguridad pública no, no tenemos un indicador cuantitativo que nos lleve a cómo eso se ha traducido mayores costos en particular para una u otra empresa o para una u otra región, simplemente lo señalamos eh, como un elemento que es común en todas las regiones y que volvió a ser este trimestre igual que el trimestre pasado, un, un, un elemento, un riesgo a la baja señalado por los empresarios. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes.